Nosotros no conocemos nada. Bueno, pero es que dentro de las ¿sabés posibilidades... ¿Sabés quién está escuchando el programa y va a participar porque tiene datos del tema de Michelis? Porque El Chiringuito es uno de los programas más escuchados en el mundo. Sí. Ni hablar en España. Sí. Que aparezca alguien grosso, porque si labura en El Chiringuito, grosso, y diga, Barcelona quiere a Di Michelis, es fuerte, y él lo va a explicar. Matías Palacios, bienvenido, ¿cómo va? Hola, Gustavo, qué gusto escucharlos, Bueno, apareció ayer este audio de... ¿Quién es el colega? No lo conozco. Es mi amigo y compañero José Álvarez, que esta mañana, en el Twitch del Chiringuito, el programa que hacemos habitualmente desde las 11 de la mañana, él brindó su información, es el hombre que habitualmente tiene la información del Fútbol Club Barcelona, y nos sorprendió a todos, y dijo que el Barça tiene en una lista de posibles entrenadores a Martín de Michelis. Mirá. ¿Y es posible? Bueno, a ver, yo después hablé con él, tanto en privado como también al aire, porque hablamos un poco de la actualidad de Michelis, y él me dice que sí, que es un técnico que lo considera mucho. Hay que entender algo, ¿no? Más allá de que el de Michelis, quizá entrenador de River, no haya conmovido demasiado, y por más que fue campeón en el primer semestre, aquí lo considera mucho a de Michelis. ¿Por qué? Porque es un futbolista que tiene pasado en el Bayern Múnich, pasado en el Manchester City y que estuvo en el mejor Málaga de la historia. Entonces, conoce el medio español y sobre todo, y ahí viene la afinidad que me contaba mi compañero y amigo José Álvarez del Chiringuito, que es que ante la presencia de Lewandowski, la presencia de Gundogan, la presencia de Frenkie de Jong, pero sobre todo de los dos primeros que mencioné, entienden que de Michelis se encaja, porque lo conoce a Lewandowski directamente por haber trabajado en el Bayern Múnich antes de llegar a River de Michelis, y que también tiene trato con Gundogan. Entonces, la realidad es una cosa, Gustavo, al Barça no le sobra dinero y no puede meter en una lista a técnicos que estén muy cotizados. Claro, porque de hecho, con respecto al Bayern Múnich, él competiría con dos o tres grosos, ¿no? Xavi Alonso, Klopp y otro más. Ahora, claro, en Barcelona, que no tiene tanta plata, ¿puede encajar, decís vos? Sí, eso es lo que me explicaba José, que brindó su información hoy en exclusiva, que rebotó de manera tremenda ahí en la Argentina, y que sí, que está en la lista, que lo considera el Barça. Que ¿y compite con quién ahí? A ver, Laporta tiene en primer lugar a Hansi Flick, que es el ex entrenador de Alemania y del Bayern Múnich, campeón de la Champions 2020. Ese es grosso. Alemán, últimamente le fue mal, ¿eh? Claro, le fue muy mal en Alemania, en el Mundial, por ejemplo, que otra vez quedó eliminado en primera ronda. Un espanto. En segundo lugar, pero yo creo que ahí no es posible, es Roberto De Cherby, el entrenador del Brighton, que no está haciendo una gran campaña, no lo veo tampoco. Y De Michelis está apareciendo casi en un tercer lugar, me cuentan. Bueno, ojo, ¿eh? Ojo entonces. Sí. A ver, yo estoy asombrado realmente, pero obviamente confío en la información de mi compañero. Sobre, no es que, no podemos decir que va a dirigir al Barcelona, sí que hoy está en una lista de posibles entrenadores, y que el Barça está en un momento en el cual Xavi le dijo, me voy el 30 de junio, aún con contrato, que habrá que ver cómo termina la Champions, debe jugar todavía la vuelta a octavos de final ante el Napoli, y que están buscando entrenador, y que tienen tiempo por lo menos hasta junio para definir, y de Michelis gusta, esa es la realidad, de Michelis al Barça le gusta, le satisface, lo ve con un muy buen perfil para dirigir al Barça. Recordemos que de Michelis dejó Europa, donde vivía hace mucho tiempo, estaba cómodo en Bayern Múnich, dirigiendo la reserva, claro, pero él quería primera, y creo que lo veo a él muy a gusto en su club, en su casa que es River, pero podría tentarlo esto de Barcelona, veremos qué dice en la próxima conferencia de prensa. Un técnico que está a la altura de River, está a la altura de cualquier equipo del mundo, para mí. Y de Michelis demostró y demuestra que está a la altura de River. Matías, te dejamos un ratito, te mandamos un abrazo, suerte. Abrazo, Gus. Hasta luego. O sea, la bomba de esta mañana, claro, la bomba, claro, es de, ¿no?, esta mañana, en el Twitch del Chiringuito, el colega dijo esto. Y no tiene grandes competidores, ¿eh? Yarroch, con un título tuyo, me voy a las noticias. Sí, Gustavo, saludo grande para todos. Quiero aportar lo siguiente porque hace un ratito pude hablar con una persona del círculo íntimo de Martín de Michelis que estuvo con el entrenador esta misma mañana y te quiero leer el textual. Obviamente de Michelis está al tanto de todo esto que ustedes están hablando, de lo que surgió ayer del Bayern Múnich, de lo que surgió hoy desde España, del tema Barcelona, está muy al tanto de todo lo que se dice sobre él
el técnico de River, y a mí me dan dos respuestas de esta persona que esta misma mañana estuvo con De Michelis. La primera es esta, Gustavo. Martín tiene puesta su cabeza 100% en River, en el club de sus sueños, me agregó. ¿Sí? Es decir, De Michelis está hoy en el club al que siempre quiso dirigir. Y yo creo que va a terminar cumpliendo su contrato, que es hasta diciembre de 2025. Y la otra frase que me pone esta persona es: Martín tiene en la cabeza dirigir la Libertadores de este año y la Libertadores del año que viene, y después irse de River si es que se tiene que ir. Pero el contrato lo quiere cumplir. Bien. Y recordá esto, Gustavo. Firmó por 3 años. Firmó por 3 años y se vence el vínculo con River cuando finalice la gestión de Brito como presidente y de Francescoli como manager. Recordemos además que De Michelis tiene a la esposa trabajando en televisión bien y al hijo jugando al fútbol en River. O sea, tiene a la familia bien, ¿no? Totalmente. Pero además te remarco esto, el técnico... Yo creo que en este caso hago un paralelismo con lo que pasaba con Gallardo. Mientras tenga contrato vigente con River, lo va a respetar. No se va a dejar seducir por alguna oferta del exterior, como ocurrió en su momento con el Muñeco, porque nos contaba el Negro Astrada, creo que te lo dijo a vos, Gustavo, que el Chelsea en 2016 lo vino a buscar y el Muñeco no se quiso ir al equipo inglés. Ya hablamos de lo futbolístico, de lo que viene el sábado, porque mañana juega Talleres River, es un partidazo a cancha llena. De lo mejor de la fecha. Sí, y va a ser un partido muy interesante porque los dos necesitan volver a ganar, y sobre todo porque ayer yo te hablaba de la dificultad que le estaba presentando últimamente Talleres a River, y sabés que repasando de los últimos 5 partidos, ganó 4 el equipo cordobés y River ganó el último en el Monumental, aquel del gol del venezolano Salomón Rondón. Pero los 4 anteriores habían sido victorias del equipo que hoy dirige el Tino Riboneto. Arranca en un ratito la práctica de River y los interrogantes que quedan por dilucidar son los siguientes. En el lateral derecho, ¿jugará Herrera o lo pondrá a Boselli, teniendo en cuenta que suele jugar bien abierto sobre la banda izquierda el paraguayo Ramón Sosa, y cuando tuvo que defenderlo a Campaz lo puso al uruguayo? Vamos a ver si en un ratito De Michelis para el equipo. Y en la mitad de la cancha esperamos para saber si le va a poner un acompañante para tener mayor equilibrio en ese sector a Rodrigo Villagra. Si esto ocurre, Gustavo, yo te la traslado a la pregunta: ¿quién sale del equipo? ¿Echeverri, Solari, Colidio? Uno de estos tiene que dejar la formación inicial. Puede ser Solari, más que Barco. Hizo el gol. Sí. Colidio jugó bien. Nacho y Barco no, y Echeverri fue de lo mejorcito en cuanto al aspecto creativo de River. Y Solari no solo viene de compartir contra Boca, sino también en el partido anterior. Ah, y te dejo este dato, mirá lo que son los números de Solari, Gustavo, en la era de Michelis. Jugó 25 partidos con el actual técnico de River, anotó 14 goles y dio 11 asistencias, es decir, ¡epa!, que por partido te hace o un gol o te da una asistencia. Es terrible los números de Es un de montón, ¿eh? Es un montón. No lo tenía. Entre goles y asistencia participó de un montón de goles. Totalmente. De 25, la misma cantidad de partidos. Impresionante. No lo tenía. Gracias, y a Roche. Abrazo grande.